Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina rápida. El día de hoy vamos a preparar un delicioso pastel volteado de piña. Para comenzar a preparar este pastel, lo que vamos a preparar primero pues es la base. Para esto vamos a utilizar un cuarto de taza de mantequilla que tiene que estar derretida. También vamos a utilizar de estas cerezas en almíbar. Una lata de 20 onzas de piña en almíbar en rebanadas. Y también vamos a utilizar media taza de azúcar moreno. Como te dije, vamos a preparar la base del pastel. Para esto estoy utilizando un molde para hornear de 9 por 2 pulgadas de diámetro. Ahora le puse la mantequilla derretida. Lo voy a hacer así para que la mantequilla cubra toda la base y parte de los lados del molde. Y después le vamos a agregar el azúcar de manera de que quede bien espolvoreada por toda la base. No es necesario que mezcles la mantequilla y el azúcar, o sea que la disuelvas ahí, pero si quieres lo puedes hacer. A mí en lo personal me gusta hacerlo como lo ves en el video. Hay otras versiones de este pastel donde la gente carameliza un poco el azúcar junto con la mantequilla y después lo ponen en el molde, pero la verdad es de que no es necesario. De esta manera igual queda el caramelo súper delicioso y además siento yo como que queda de un mejor color. Pero bueno, ya después de que hayas colocado las rebanadas en lo que viene siendo la base del molde, ahora vas a cortar por mitad el resto de las rebanadas que sobraron de la lata y las vas a poner alrededor para después el toque final es ponerle una cerecita en cada orificio de las piñitas y también alrededor. Esto va a hacer que al momento de que desmoldes el pastel, pues quede, aparte de que queda delicioso, va a quedar muy bonito. Y regresando a la receta, bueno, ya sabes, ahí te voy a dejar todos los ingredientes de esta mezcla para el pastel. Y ya sabes, lo primero que se tiene que hacer es tamizar la harina. Yo lo voy a poner junto con el polvo para hornear y la cucharadita de sal. Tamizar es poner la harina, pasarla como por un colador para que no se vayan a ir esos grumitos que luego puede haber en la harina. Ahora en otro moldecito vamos a mezclar la crema agria junto con la leche entera. En caso de que no quieras utilizar o no tengas crema agria a mano, puedes sustituirlo por yogur griego y de igual manera queda riquísimo. Ahora en un molde y con ayuda de una batidora de mano o si estás utilizando tu batidora de esas grandes, vamos a poner a batir la mantequilla por un par de minutos. Recuerda que es súper importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que ésta se acreme muy bien. Bueno, ya cuando la mantequilla esté bien acremada, le vamos a ir agregando el azúcar y vamos a seguir batiendo hasta que ésta se incorpore y no vaya a haber grumitos. Y después le vamos a agregar los huevos uno por uno sin dejar de batir para que estos también se incorporen. También le vamos a agregar el extracto de vainilla. Y ya cuando todo esto esté perfectamente incorporado, que ya no haya grumitos, entonces le vamos a empezar a agregar la harina que tamizamos junto con el polvo para hornear y la sal. Lo vamos a ir agregando poco a poco sin dejar de batir. Y también le vamos a agregar la leche que mezclamos con la crema agria. Ahora sí, está lista esta mezcla y lo único que tenemos que hacer es ponerla sobre la piña, sobre la base que preparamos de este pastel, de manera que quede uniforme. Vamos a meter el pastel a un horno previamente precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y lo vamos a hornear por aproximadamente de 40 a 45 minutos o hasta que veas que el pan ya está listo, que está doradito por la parte de encima y que al momento de insertarle un palillo o un cuchillo en el centro, este salga limpio. Ya después de que nuestro pastel ya esté listo, lo vamos a dejar enfriando a temperatura ambiente por unos 15-20 minutitos para después con mucho cuidado desenmoldarlo y ¡tarán! Así quedó este delicioso pastel volteado de piña. Como pudiste ver, preparar este pastelito fue de lo más sencillo. Los ingredientes son básicos, los podemos conseguir en cualquier lado. Y de verdad, o sea, no solamente se ve, sino créeme que queda delicioso para acompañarlo con una tacita de café, una taza de leche, para una cena especial, para un cumpleaños, para un antojito el fin de semana, bueno, para lo que tú gustes. Espero que les haya gustado esta receta y si te gustó, ya sabes, dale me gusta, comparte el video y si aún no te has suscrito a mi cocina rápida, te invito a que lo hagas. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.